Los hombres de vacaciones en agosto dantesco arrastran las pertenencias por la arena. Bigote abajo, una gota va resbalando hasta la piedra con la que hincan la sombrilla de bebida refrescante con la fruición de un amstron en luna. Se yerguen sobre sus chanclas y miran el horizonte lleno de otros colonos obesos de medio pelo. Antes bizarros toscos con ligas santas y pendones altos. Ahora... La patria se lucha en el espacio for delante del merendero con la misma seguridad de una contrarreforma. ¡Ay, agosto satírico! ¿Cómo dudas entonces de tu intención de hacerte octubre laboral? Hierve de gente un verano abarrotado con museos que espectoran cartón pluma. La ruta de nominación de origen, abrevaderos de diseño, el día del melocotón en un pueblo blanco señalado por las redes... El restaurante con hipercomunión. Todos avisados. Todos expectantes para no perderse nada. El dolor de hombro del porteador estival a la vuelta de la playa es comparable por un segundo al de la vuelta de un Juan de Austria arcabuz en ristre reguero de galeras destrozadas. Dolor vacacional. La soledad vespertina del Bed and Breakfast y vuelven a ocuparse del resto de arena entre los dedos. No saben qué es el infierno y mantienen la esperanza, aligeran a la Beatriz del Olividinoso, perrean por los círculos y esperan su turno en el castigo, felices por el parque temático que creaste. Las tonterías que se le otorgan al aire definen la masa de la basura espacial que flota en forma de palabras sobre nuestra cabeza. Esta es la teoría muy mejorada por mí del carnicero que parece habitar toda la troposfera que puede. Mientras corta el tendón de un bicho por debajo de su cadena trófica, una vieja joven entra y reclama oreja, mientras se sienta en la silla a charlar sobre cosas solo especuladas por ella. Esta realidad se repite cada semana. Es necesario para seguir vivo que el carnicero espectore y que la vieja joven refunfuñe muy desde el plexo solar, ahí entre el gran simpático y el nervio vago, con ese estrés medido en tiempo por tics que delimitan la frontera de su furia. Callada, clavo en mi interior el positivo de la foto, y cuando me toca, soy tan mayor que podría atender a mis quince bisnietos. Ni siquiera me acuerdo de por qué vine. Es como la película de ir a comprar y que te asalten con anuncios. La señora no se va. Su casa está tan llena de basura espacial que necesita habitar ya la exosfera. ¿Que, ¿Qué quieres? Me repite el carnicero con un vozarrón que pondría solo en marcha una máquina eólica. La duda es lo volátil en la carnicería de la idea, pienso. Mientras, sobre el delantal plastificado del carnicero, el azar simula un ejemplo perfecto del test de Rochard. Necesito dos cabezas, una para gestionar el abismo y la otra para tramitar la vida. Vamos a hacer el cambio. Vamos a travestirnos de albañiles con interior de señora piropeada. O vamos a travestirnos de señoras que tramitan su enfoscado. Vamos a travestirnos de marica que arde con toda su misoginia dentro. Vamos a travestirnos de cicatriz para llevar el interior grapado. Disfracémonos de vocal para hacerle la jugada al texto. Digamos qué pene más grande tengo. O digamos que vendemos un producto que estira la pena. Para ustedes, señores, grandes dosis de pena entre las piernas. Travistámonos de prisa para decir lentas palabras. Travistámonos de lo innoto para llevar dentro la noticia. Travistámonos de abismo con interior de tierra llana, con interior de lluvia y de rayito de sol. Seamos la tristeza en sí con un abrigo de pelo. Seamos el estampado feliz en el vestido de una diosa. Podemos serlo todo. ¿Por qué no serlo todo? Así, travestidos de tierra, vamos a llevar en el interior. Un super cielo de estrellas.